Hola Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gustavo, qué gusto volver a verte. Igualmente. Marcela, recién me comentabas fuera de cámara un año, digamos, especial. Sí, un año especial para todos los sectores. Te comentaba que afortunadamente, y creo que es un muy buen síntoma de nuestro empresariado y de las organizaciones, no ha desacelerado, al contrario, la inversión de las empresas y las organizaciones en la formación de sus colaboradores, ¿no? Hay un entendimiento de que transformando a las personas, dotándolas de nuevas competencias, habilidades, poniéndose a tono con las demandas del mercado y la emergencia de las nuevas tecnologías, transformando a las personas se transforman las organizaciones y se logra una mejor competitividad y se logran aquellos desafíos que también el contexto nos está poniendo por delante, ¿no? Uno podría haber esperado que se retrajera, ¿sí?, esta oferta corporativa, que las empresas no invirtiesen allí. Sin embargo, entiendo que como un mecanismo de retención de talento, pero también como una estrategia de su propio desarrollo, están invirtiendo cada vez más en formaciones in company para sus empresas. O sea, sus colaboradores. Ahí no ven retracción. No. ¿Y en dónde sí notaron un poquito de merma? Y viene un poco más lento, sí, los nuevos alumnos, un poquito más lento. Entiendo que, el ciclo académico, también esa decisión de comenzar nuevas carreras, bueno, ha convivido con los meses, ¿no?, que más duramente nos han golpeado en todos los sectores. A partir de las nuevas definiciones con el cambio de gestión presidencial. Alarmante. Pero el alumno que ya venía estudiando continúa normalmente. Sí. Están sorprendidos porque hay mayor cantidad de... Tal cual. En términos de reinscripción, sí. Unas tasas extraordinarias. Las personas siguen apostando a la educación, siguen apostando a formarse. Entienden que la formación abona su plan de vida, su plan profesional, pero también de vida, y es una buena noticia. Digo, entre tanta incertidumbre, que la apuesta por la formación educativa, tanto individual como de parte de las organizaciones, para retener y promover el talento y avanzar, ¿no? La verdad es que, sin duda, son una buena noticia. Marcela, ¿cómo viene el tema presencial, virtualidad, hibridez? ¿Cómo siguen esos conceptos? Y hoy el debate presencial, virtual, híbrido, ¿no?, es como está bastante zanjado en términos de legitimidad. ¿Quedó claro. Viejo? Mira, prepandemia había todavía alguna desconfianza respecto de cómo se podía o no se podía. Si no voy a clases. Claro, estudiar a distancia. Y la pandemia un poco igualó, no solamente en el ámbito educativo, fíjate cómo ha impactado en las modalidades de trabajo. Digo, impensado antes tener equipos completos de manera remota, ¿no? Creo que, sin embargo, el debate sigue siendo en cuál es el diseño, más allá del mecanismo de implementación. Sí, 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 digo, sí, sí. Uno puede implementar formaciones totalmente virtuales con, y asincrónicas, es decir, un individuo toma una formación, administra en su casa, en sus tiempos, cuando, ¿no?, cuando cursa, cuando genera algún práctico. ¿En qué momento? Alguno con sincronicidad que le quita, ¿no?, flexibilidad, algún espacio presencial. No, lo importante es el diseño detrás y según el objetivo. Digo, si sos un individuo, una persona que quiere acercarse a una experiencia educativa, a tomar una formación, dependerá de tu modo de vida, dependerá de tus posibilidades, de tus tiempos, de tu organización familiar, laboral, y a lo mejor optás por mayor flexibilidad. Marcela, en cuanto a nuevos programas académicos, ¿hay alguna novedad, hay alguna nueva tendencia? ¿En qué están haciendo foco? Nosotros estamos trabajando fuertemente en especializar los programas de negocios, ¿no? Generar esta interdisciplinariedad necesaria, maestrías en negocios y nuevas aplicaciones tecnológicas, maestrías en negocios vinculados al análisis y gobierno de datos, ¿no? Que
de algún modo en el posgrado formal también van reflejando tendencias que vemos en el mundo productivo y en programas que son más ágiles y que van resolviendo esos emergentes que están también en formación continua, ¿no? Otro espacio de oportunidad que estamos trabajando muy fuertemente en lo formal, pero también en los espacios de educación continua, tiene que ver con todo lo que es ciberseguridad, ciberdelito, con criminología también, porque también no hay que olvidar que hay un espacio muy importante y que cada vez más se aborda, no solamente desde el gobierno, sino fundamentalmente en su alianza con academia y con las empresas, con el sector productivo, que tiene que ver con el tema de seguridad, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Sí, estamos trabajando en un proyecto formal, tiene otros tiempos, ¿verdad? ¿Se va a presentar este año o no? Sí, este año en CONEAU, pero más allá del formal, ya venimos trabajando con ello, tanto en la formación a medida para las empresas, como en algunos productos de formación continua. Allí, bueno, ya está desde lo más sencillo, ¿no? Desde un programa, un curso en Prompt Engineer. ¿Entendés? Porque, bueno, las personas tienen que aprender a prontear si la van a utilizar, hasta, bueno, su diálogo con diferentes industrias. Nosotros en particular, además, en materia educativa, venimos trabajando fuertemente para que se constituyan nuestra aliada. Hay mucha oportunidad. Hay mucho por crecer, ¿no? Hay mucho por crecer, hay mucho para desafiarnos a seguir apostando por aquel espacio de competencias blandas, que pobres competencias que a veces los conceptos se estiran tanto quedan relegadas. Sí, y se estiran tanto que pareciese que son todo, ¿no? O que reciben tantas acepciones, ¿no? Yo creo que hay un espacio bien interesante ¿no? Montarse sobre la oportunidad que dan la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías emergentes, y poner foco en el trabajo con los equipos, con el ser humano, con la adopción, con la innovación, con la creatividad, ¿no? ¿Con qué vamos a hacer con todo ese tiempo, esa cabeza que nos va a liberar espacios de automatización, espacios de resolución más ágil, ¿no? Y creo que ahí hay una oportunidad enorme, 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 en serio. La última, Marcela, principal desafío del año. Principal desafío del año. Ay, qué buena pregunta, porque, bueno, nosotros planificamos con tanto tiempo nuestro desafío que después nos cuesta desafiarnos de nuevo, ¿no? No, yo creo que el principal desafío, al menos para el siglo XXI, va a seguir siendo líderes en el acceso. En el acceso de las personas, las organizaciones y las empresas a formaciones efectivas que les permitan sortear un año muy complejo, pero que les permita sortearlo de nuestra mano, ¿no? Creo que es un momento para que todas las instituciones educativas estemos más que nunca al servicio de la empresa, al servicio de gobierno, acercando oportunidades, permitiendo la toma de decisiones basadas en la evidencia, ¿sí? Personalmente tengo un desafío de ampliar la batería de test con los que nosotros iniciamos como punto de partida con las organizaciones su diagnóstico, para que tomen decisiones basadas en la ciencia, ¿sí? Y creo que hay un lindo camino para recorrer. Hay un lindo camino que es desafiante, pero que nos conecta con nuestro propósito. Sí, volver a recuperar ese sentido del propósito y del servicio si transferimos con impacto al mundo social y productivo. Si no, estamos haciendo medias la tarea. Gracias, Marcela. No, gracias a vos, Gustavo.